Muy buenas y bienvenidos. Hoy volvemos al Valle de las Caderechas, ubicado en el norte de la provincia de Burgos, en plena comarca de la Bureba. Empezamos nuestra visita en Salas de Bureba, visitando el centro del Valle de las Caderechas, que forma parte de la Red de Museos Vivos, una iniciativa de turismo rural con el objetivo de poner en valor museos ubicados en zonas rurales. Previamente a la visita, tenemos que realizar una reserva a través de su página web y rellenar el registro que nos piden, siendo la reserva y posterior visita totalmente gratuita. Una vez formalizada la reserva, recibiremos un código que tendremos que introducir para el acceso al propio museo. Una vez dentro, un vídeo nos explicará de forma resumida los puntos de interés que podemos tener dentro del valle. Además, dispone de unos paneles informativos que describen el ciclo de vida de un cultivo que tiene una especial importancia en la comarca. Hablamos de la cereza, la famosa cereza de las Caderechas. Durante la visita aprenderemos temas muy interesantes relacionados con la cereza, como la floración, todo un reclamo turístico, las técnicas de injerto, el gran secreto para que las características de la cereza no se vean alteradas, las diferentes variedades de cerezas que predominan en el valle, además de la marca de garantía que gestiona y garantiza la procedencia de tan suculenta fruta. Después de visitar el centro, nos subimos hasta la zona alta del valle para disfrutar de la floración de los cerezos, espectáculo que nos brinda la naturaleza y que en el valle se suele dar a primeros de abril, coincidiendo con la Semana Santa. Realizaremos la ruta de los cerezos, que va desde Huéspeda hasta Herrera, pasando por Madrid. Una ruta de baja dificultad, en la que disfrutaremos del manto blanco que inunda el valle, espectáculo efímero que dura poco más de una semana. Dentro de la propia ruta, el tramo más recomendable es el que va desde Huéspeda hasta Madrid y que discurre a través de un camino. El resto de la ruta, que va hacia Herrera, es por carretera asfaltada. Para cerrar el ciclo de la cereza, una vez que se ha desarrollado, volvemos al valle a mediados del mes de julio, en la época de la recogida. Nos trasladamos hasta la zona alta del valle para ver su recolección. Juan José Gandía, presidente de la Asociación de Productores de las Caderechas, nos comenta que la cosecha de este año se ha visto mermada en un porcentaje muy elevado debido a las heladas tardías. Solo se ha salvado una pequeña parte de la producción en las zonas altas, donde la floración es más tardía y no se ha visto tan afectada por las heladas. Con una técnica muy experimentada y con mucha delicadeza, la cereza es recogida del árbol. Las que tienen algún defecto son retiradas y el resto son colocadas en cajas. Cada caja tiene una etiqueta de trazabilidad, indicando la variedad, productor, y están numeradas. De esta manera se garantiza su origen y calidad del producto. Para finalizar el vídeo, realizaremos una pequeña ruta que parte desde uno de los pueblos más pintorescos del valle. Hablamos de Huéspeda. Desde la iglesia parte un camino que nos llevará durante poco más de 2 kilómetros hasta la ermita de Santa Marina. La ruta en sí apenas presenta dificultad. Discurre por un camino en ligera subida y que se conserva en buen estado. Una vez llegado a la parte alta del páramo y situada a más de 1000 metros de altitud, descubrimos la sencilla ermita de Santa Marina, situada sobre el borde del Cortado, encima del valle.
Desde allí tenemos una de las mejores vistas del valle, vistas que recompensan el esfuerzo realizado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por una buena causa, no os olvidéis de darle al me gusta y al compartir. Y nos vemos en el siguiente.